Madre, que cada día nos acompaña en el camino de la fe. Acudamos a la Escuela de María, hogar de encuentro y comunión, imitándola en su actitud caminante y misionera, que nos abraza en Jesús a cada uno de los pampeanos, con nuestros dolores, tristezas, gozos y esperanzas. Cobijado por su poncho materno, damos comienzo a esta celebración cantando el canto número 2 de la Agujita. Ave María de la Pampa, ave firmeza de Calden, ave lucero de esperanza, ave fuerza nuestra fe. Por los caminos peregrino es tu andar, llevando a los hombres la palabra de verdad que se encarnó en tu seno. Ave María, bajo tu poncho como a hijos tú nos das tu protección, tu ternura maternal, y en ti se nos da el cielo. Ave María, ave María de la Pampa, ave firmeza de Calden, ave lucero de esperanza, ave, da fuerza a nuestra fe. Feliz día de nuestra madre. Gracias igualmente.
Como familia de peregrinos y misioneros, nos reunimos en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el amor de Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía pidiendo con humildad perdón al Señor por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende. Que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Padre bueno y misericordioso, que inspiraste a tus hijos para que invocaran a la Madre de Dios como Santa María de la Pampa, haz que bajo su amparo y protección crezcamos en la fe, la esperanza y el amor, y conservando en nuestro interior la alegría de ser hijos de la Iglesia, seamos entusiastas evangelizadores del reino de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A ejemplo de María, que supo estar atenta a la palabra de Dios, escuchemos y conservemos en el corazón lo que nos pide hoy el Señor, dispuestos a ser testigo de la buena noticia. Lectura del libro de Proverbios. Dice la sabiduría de Dios:
El Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes de que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací. Cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando fijaba su límite al mar, para que sus aguas no desbordaran. Cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y los deleitaba día tras día, recordándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque a su servidora miró con gran bondad. En Salvador, su gran misericordia se extiende por igual a aquellos hombres que temen de verdad. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. La fuerza de su brazo sin miedo desplegó y a los soberbios por siempre dispersó. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu seno. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su sierva. Palabra del Señor. Y con los pies descalzos rezaba nuestro lema. Nos habla de humildad, de humus, la tierra, allá abajo, pero también de pobreza, de no tener para cubrirse, de dolor al caminar, o de acostumbrarnos a hacerlo, y mucho más también. Nos duele ver a alguien caminar descalzo. Esta mañana y esta tarde lo vimos varias veces. Nos grita auxilio. No podemos seguir de largo, pero también nos dice otro mucho: delicadeza, fragilidad, pobreza, apuro. Mucho escuchamos en estos últimos años de caminar juntos, pero quería detenerme cuando elegí el lema de la fiesta de Nuestra Madre de la Pampa en los pies de la imagen, sus pies desnudos. Me parecía que era oportuno hacerlo y que no podíamos seguir de largo porque nos hablan tanto del ayer, del hoy y en el adelante. No solo se trata de caminar, no solo es la expresión de la tarea, la misión de la Iglesia, poner a Jesús, que es nuestra gran riqueza, en el corazón de los hermanos. No solo ir juntos para ir lejos, tan solo al cielo. Un camino seguro, pero imposible hacerse solos. Necesitamos de la gracia de Dios para ser compartida, y del hombro del hermano para seguir andando, dando una mano. Pero los pies desnudos hablan de fragilidad, si no estamos acostumbrados. Nos hablan de dolor, nos hablan de pobreza, de una pobreza no querida y doliente, cuando esos pies desnudos, heridos, piden a gritos tu ayuda. Esos pies desnudos nos piden también hacer esa experiencia de fragilidad, de necesitados, de esa cercanía necesaria, de ese camino extendido, largo, con tantas asperezas que tiene la vida. Hay esperanza si caminamos juntos, les repetía en las fiestas de Santa Rosa de Lima, camino del jubileo. No borrarnos, no escondernos, no hacernos los distraídos, no creer que esto no es para nosotros, no es para mí, decimos a veces. ¿Para qué descalzarse si estamos bien? En este juego no me prendo. Sí, es para todos.
Si nos atrevemos a descalzar, seguramente nos duela. Sintamos también más de cerca los dolores del otro. Tal vez nos animaríamos a dar una mano. Tal vez nos embarraríamos para sacar al otro del barro. Pero valdría la pena. Llamados a dejar huella en esta tierra nuestra y en el corazón de los hermanos. Pero huellas de vida, sembradas para que Dios dé el crecimiento. Huellas de cercanía y esperanza, huellas que hablen de compasión, de misericordia, de lucha buena. Huellas que otros puedan seguir para llegar acá a Dios. No la tenemos tan clara. Necesitamos aprender a mirar, a sentir, a escuchar. Por eso queremos mirar hoy los pies de María, que apurada va detrás de cada hijo, como aquel día a visitar a Isabel, o atenta a la necesidad de aquellos esposos en Caná para sostenerlo, para alzarlo, para llevarlo hasta la cruz, para que la cruz se haga escalera al cielo, como diría la santa limeña y pampeana. Si no nos descalzamos, nos perdemos parte de la realidad, desconocemos una parte de la historia, perdemos sensibilidad frente a la vida. Y nos detenemos en estos pies descalzos como quien quiere aprender a caminar abarcando más la vida, cada vida y toda vida, del hoy y de esta historia que hasta aquí nos trajo, y mirar con más esperanza el mañana. Los pies parecen ser menos tenidos en cuenta, parecen importar menos que el resto del cuerpo, menos expresado, menos expuestos, menos cuidados. Pero cuando los pies duelen, duele la cara, duele el corazón adentro, duele el alma. Muchas veces, para saber algo, vamos buscando las huellas, para ver y comprender. También las huellas que vamos dejando al caminar se hacen futuro. Los rastros, les decimos, mientras dejamos que Dios con nosotros escriba la historia. Descalzate, estás pisando tierra santa. Les he lavado los pies para que hagan ustedes lo mismo también. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, que se haga el último. Solo te falta una cosa, dijo aquel hombre presuroso por ganarse la vida eterna. Andá, despojate de todo, que nada te ate. El ciego tiró su poncho y lo siguió por el camino. El leproso agradecido volvió sobre sus pasos. El paralítico dejó sus muletas y no pudo dejar de gritar quién lo curó. Y así, cada encuentro de Jesús con sus hermanos, dejaron sus redes, tiraron su poncho, las muletas. La pobre viuda daba sus dos monedas de cobre y aquella otra mujer derramaba el perfume de nardo sobre los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos. Quemaron sus naves, decimos a veces. Se dejaron lavar los pies de manera diferente, aprendiendo a hacerlo a los demás. Encontrarnos con Jesús es perder otras seguridades, pero nos hace capaces de mucho más. Nos desinstala, nos moviliza. Yo los envío, no lleven más que unas sandalias, el bastón y poco más. Cuando falta algún sentido, otro se agudiza. ¿Qué será bueno perder para que el corazón sienta más, para aprender a amar mejor? Amar a todos, amar primero, amar hasta dar la vida, amar hasta los más pequeños detalles, diría el cardenal Bantuán. A los pies descalzos y clavados en la cruz estaba María. Algunas mujeres que en el camino lavaron su rostro y su discípulo, Juan. Las enseñanzas de Jesús nos invitan a caminar con los pies descalzos. Descalzos para caminar sin lastimar, para entrar en los corazones pidiendo permiso, sin ofender, sin faltar a la intimidad. Entrar descalzos para estar junto a todos, especialmente a los dolientes, para que nadie se sienta aplastado ni herido. Descalzos para que la cercanía no intimide ni haga ruido. Descalzos para cuidar al hermano sin que se note. Descalzos para que la huella que dejamos sea expresión de lo que somos, de quiénes somos, discípulos del Señor. Descalzate que estás pisando tierra santa, que es el corazón de cada hermano cuando tanta violencia e indiferencia nos rodea. Descalzo
para que nos hagamos cargo de las rugosidades de la realidad en que vivimos. Descalzate para que la tierra misma te hable de todos. Descalzate para que tu corazón se haga fuerte en la humildad que nos da identidad de pobres, de todos necesitados. Identidad de hermanos donde todos somos iguales porque de Dios y de María fuimos hechos hijos. Descalzos para que ninguna altura nos haga sobresalir, para poder mirar a todos a los ojos y no desde arriba. Porque la caridad se hace en silencio. Descalzos para que nuestra seguridad no esté en nuestros pies, sino en nuestro corazón que quiere ser cuna del mismo Dios. Hoy venimos, Madre, a tus pies descalzos, sabiendo que caminás en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas y la de nuestro pueblo pampeano, con tu silenciosa y discreta presencia que a todos llama y a todos invita a seguir a tu Hijo que también descalzo carga la cruz de todos. Caminar descalzo, Madre, nos lastima. A veces nos acobarda, nos hace indiferentes. No queremos herirnos y preferimos sentarnos en descanso. Caminar descalzo, Madre, nos hace sentirnos frágiles y a veces impedidos de nuestros sueños. Caminar descalzo nos complica la vida. Descalzarnos es aceptar nuestra pequeñez y no estoy seguro de querer hacerlo. Enseñanos, Madre, a descalzarnos. Pero que cuando vuelva a calzarme, Madre, lo haga desde aquella experiencia que modela el corazón a semejanza de Jesús, que desde la pobreza arranca tanta riqueza para compartir. Que volver a calzarme no sea para olvidarme de aquellos que no llevan zapatos, ni encerrarme en mis seguridades, sino sea ocasión para seguir aprendiendo, escuchando, poniendo el hombro y el corazón. Que volver a calzarme sea para ser voz más fuerte de los ignorados y olvidados, sea para gritar con fuerza que hay que amar hasta que duela. Con los pies descalzos, Señor, volveremos un día a vos, en la plenitud de los tiempos, que sea para llevar el rostro, las manos y el corazón llenos de huellas con quienes pudimos compartir el amor del Padre Dios que a todos salva. Creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Confiando en el Dios que nos ama, nos atrevemos a presentar nuestras necesidades y las de nuestro pueblo. A cada intención respondemos, con Santa María de la Pampa te lo pedimos, Señor. Con Santa María de la Pampa. Por la Iglesia, para que viviendo en plenitud su naturaleza evangelizadora, lleve el mensaje de Cristo a todos los rincones de la tierra. Oremos. Con Santa María de la Pampa, te lo pedimos, Señor. Por la paz, para que todas las naciones del mundo
estén dispuestas a asumir esta causa y trabajar por ella. Oremos. Por nuestro pueblo argentino, para que unidos en la búsqueda del bien común y la justicia, construyamos una nación de hermanos en la verdad y en la caridad. Oremos. Con Santa María de la Pampa te lo pedimos, Señor. Por todas las comunidades de nuestra diócesis, para que caminando unidos en la esperanza, sigamos creciendo en el diálogo, la escucha y el servicio a los más necesitados. Oremos. Con Santa María de la Pampa te lo pedimos, Señor. Por todas las madres, para que reconozcan su maternidad como un regalo de Dios y encuentren en María el modelo de madre cristiana. Oremos. Con Santa María de la Pampa te lo pedimos, Señor. Por los frutos espirituales de la misión que compartimos hoy en el barrio Santa María de la Pampa. Oremos. Con Santa María de la Pampa te lo pedimos, Señor. Todo esto, Padre Dios, y todo lo que llevamos cada uno de nosotros en nuestro corazón, te lo presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Junto a los dones de pan y vino, llevemos al altar nuestro propósito de dejarnos conducir por el Espíritu Santo como lo hizo María, convirtiéndonos en anunciadores y testigos del Evangelio. Lo hacemos cantando el canto número 4. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Recemos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos con alegría este sacrificio de alabanza, Señor, en la celebración de la madre de tu Hijo, y te pedimos que por este sagrado intercambio de dones aumenten en nosotros los frutos de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Hemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María, Señora de la Pampa, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia, cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos también unirnos a sus voces cantando con el mismo entusiasmo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, santo es el Señor, bendito el que viene, Jesús Salvador. Hosana en el cielo, santo es el Señor, bendito el que viene, Jesús Salvador.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, se lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el Hijo de María. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl, con su Obispo Auxiliar Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, Santa Rosa de Lima, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con Jesús a nuestro Padre del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos a todos vivir en la unidad y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros llamados a participar de esta mesa preparada por Él. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. María nos convoca al encuentro con su Hijo Jesús. Con un corazón humilde y sincero, nos acercamos a recibirlo. Vayamos a comulgar cantando el canto número 6. Sano eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, cómo no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu amor va inundando todo mi corazón. Perdón. Los celíacos va a dar la comunión el hermano Carlos. Con esa paz que me llena de alegría mi ser, cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, con
¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte, Jesús? Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder escucharte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Oremos. Alimentados con estos dones, te pedimos, Padre, que podamos confesar con las palabras y las obras a quien recibimos en la Eucaristía, tu Hijo, nacido de la Virgen María, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tanto, de una manera especial, tendríamos por agradecer por este día, por animarnos una vez más a descalzarnos y aprender también a que nos laven los pies. Y mucho tiene que ver
ella, la madre de todos, la madre de nuestro pueblo, es la madre de Jesús. Se puso el poncho y anduvo en patas para hacerse más cercana a nosotros. Y por eso también agradecer a todos los que de una u otra manera compartieron el día misionando, los que hicieron un montón de cuestiones prácticas para posibilitarlo, y tanto más que solamente se lo podemos decir con un amén. Pero al mismo tiempo queremos encomendarle a nuestras mamás, aquellas que también tantas veces se habrán descalzado para cuidarnos de chicos y de grandes también. Y por eso, con María, este amén se lo decimos como sabemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Pampa, ruega por nosotros. Estamos todos los curas, le damos la bendición. Los chicos también, se animan a poner las manos así, como hicimos hoy en el camino. Acá adelante, pongan acá adelante, vengan acá, vengan acá. Los hijos, que bendigan a sus mamás desde acá adelante. Yo sé que son muy tímidos ustedes, sobre todo esa niñita que corría, hermana tuya, ¿no? Bueno, siempre se atemorizan un poco, pero bueno. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, aquellos que llevamos en el corazón y aquellos que olvidamos, especialmente a las mamás de nuestros pueblos y a todos estos hijos de la Pampa. Con esta bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos festejado el Día de Santa María de la Pampa, esta virgencita que nos acompaña en el camino de nuestro día. Con esa alegría vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Una cosita muy linda, el día 27, como todos los años, 27 de octubre, nos toca rezar en Rosario Misionero como diócesis, unidos a la Arquidiócesis de Santiago del Estero. En cada una de las parroquias le va a llegar la grilla para que puedan cubrir todos los horarios. El rosario es una cadena de rosario de 24 horas. Si no pueden cubrir alguno de los horarios, nos avisan, así los cubrimos de otras parroquias. Muchas gracias. Nos despedimos con la alegría de haber honrado a nuestra madre cantando el canto número 10. María de la Pampa, mirada de infinito, regazo que se brinda cual sombra de Caldén, silencio de esta tierra que amas con ternura, perfume mañanero, rocío de honda fe, del hijo que descansa dormido en tu regazo, alcánzale a sus hijos la fuerza de su amor, y en él abraza a todos los pampeanos que quieren reclinarse sobre tu corazón. Tu poncho pampeano cobija esta iglesia, a quien tú regalas sin par protección. Bendice la madre y orienta sus pasos por solo el camino que lleva hacia Dios. Por solo el camino que lleva hacia Dios.